¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra información más. Pero este es un unboxing. Pues nos acaba de llegar una paquetería nuevamente, como ustedes ven aquí. Amazon Prime. Hay que aprovechar pues, que tenemos Amazon Prime y pues bueno, buscar productos a un buen precio, que llegue rápido y bueno, sabemos que sí va a llegar. Pues vamos a proceder a abrir la caja, obviamente no sabemos el contenido, porque pues no viene como en otras cajas que te viene ya la información, ¿no? Así es que vamos a proceder a abrirlo. Para eso tenemos el filetero, para abrir la etiqueta. La etiqueta está envuelta con, que es de Amazon. Hay a veces que la paquetería no precisamente te la ponen así, pero bueno, esto es bueno. Entonces procedemos a abrirlo. Y bueno, ya lo abrimos. Tenemos dentro del contenido unas bolsas. Oh, me han estafado. No se crean, no me han estafado. Estas bolsas pues son con la finalidad de que el producto pues, no vaya a ocurrirle algo. Y tenemos en nuestras manos un power bank. Power bank es como un cargador en la cual podemos cargar dispositivos, entre ellos obviamente los celulares, pero también otro tipo de productos. Es un power con más de 20.000 amperes. Y bueno, lo que la parte de abajo trae un display, es decir, de manera electrónica podemos ver cuánto se ha usado de batería. Podemos ver también, tiene una lámpara que podemos utilizar. Eso es la parte de enfrente, la marca es Adata. Y bueno, aquí vienen las opciones que lo que hacen. En la parte lateral nos sigue mostrando que podemos cargar. O sea, yo puedo con este dispositivo cargar desde media players, consolas. Puedo cargar consolas siempre y cuando el conector pues sea compatible, ¿no? Smartphone, celulares, algunos GPS, tablet y cámaras. Y en algunas ocasiones hasta laptops pudieras recargar. En la parte de atrás tenemos la información de los botones y los usos que se tienen. Voy a acercarlo a la cámara para que ustedes lo vean. Viene toda la información. Viene también incluso en diferentes idiomas, ¿no? Lo que es cómo se dice power bank. Pero bueno, para que queremos saber cómo se dice. Ya sabemos que es un cargador. Tenemos más o menos, te dice cuántas veces puede vaya cargar un producto. Por ejemplo, un teléfono Android aproximadamente más de 8 veces te puede cargar un celular. Te puede cargar un iPhone, te puede cargar un Pad Mini. Hay que aclarar que tiene dos puertos. Eso quiere decir que puede a la vez dos cosas poder cargar. Y bueno, viene más información relacionada con el power bank. Y bueno, información también del proveedor. Pero bueno, eso es lo que no importa tanto. Entonces vamos a proceder a abrirlo. Bueno, no importa que se rompa la caja, al final de cuentas pues lo vamos a abrir. Pero bueno, hay que tener cuidado con abrir las cajas, porque en una ocasión yo rompí un producto queriendo hacerlo a lo rudo, ¿no? Pues también hay que tener cuidado. Bueno, pues la caja quedó totalmente destrozada, así es que pues bueno, de la caja no quedó nada. Pero aún tiene un empaque de protección y eso me parece muy interesante. Tenemos aquí el instructivo para que sepamos cómo se utiliza este producto. Como muchas ocasiones, vienen en diferentes idiomas. Parece que es mucha la lectura, pero no. No es mucho, solamente que vienen en diferentes idiomas. Viene obviamente en inglés, viene en chino, viene en español, viene en francés, viene hasta en árabe, viene. Se me hace muy raro ver la verdad lo que tenga en árabe. Pero es la misma información en cada una de las opciones, o sea, es lo mismo. No explica nada más allá de lo que no se debería, ¿no? Entonces, pues viene todo aquí sobre la información. Viene cómo se utiliza, cómo se carga, los puntos importantes. Entonces, te da falta abrirlo.
Y ok, ya tenemos el cargador, o bueno, el power bank, suena más bonito power bank, la verdad. Está, sí está algo pesadito, sí está algo pesado. Pero bueno, es como por ejemplo si vas a ir a un día de campo, o a lo mejor vas a ir a un lugar donde sabes que pues primeramente no, pues, no va a haber luz, o se va mucho la luz, pues te puedes llevar tu power bank. Es en color negro. En la parte de adelante tiene los puertos. Estos dos puertos por los cuales yo puedo meter un celular, una computadora, una consola, y lo puedo cargar. La consola sería como una Wii U, por ejemplo, o una Nintendo 2DS o 3DS. Tiene el puerto también para conectarlo, obviamente, nosotros a la luz. Con el adaptador del celular podemos conectarlo, porque obviamente esto no es que venga cargado siempre. Hay que cargarlo también. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo único que vamos a hacer es poner... Vamos a suponer que ya lo tengo ahorita cargadito, ¿no? Está bien cargadito. Entonces mi celular pues ya se está descargando. Pongo la entrada del celular como si lo fuera a poner a la luz. Y ya, pues lo dejo ahí. Y automáticamente el celular se va a cargar. Ya que se carga, lo quito y sigue teniendo energía. Luego llega otra persona, pone su celular o ponemos dos y sigue teniendo energía. Para saber cuánto tipo de energía yo tengo, en la parte del display me va a salir el porcentaje, ¿no? Pues tiene un 100%, tiene un 80, un 70, un 50. Ya cuando tenga un 20, un 10%, este ahora sí yo lo voy a cargar a esta, a la luz, obviamente. Aproximadamente son entre 4 y 5 horas que se carga este, pero pues te va a alcanzar para estar cargando muchos celulares o muchas cosas que quieras cargar. Me gusta mucho esto porque, por ejemplo, si estás en algún lugar donde se va mucho la luz por la cuestión de las lluvias, sobre todo en épocas de, pues, de lluvia, en épocas de que hay huracanes, todo ese tipo de cosas, estas cosas son muy importantes. Esta tecnología es la que se requiere, ¿no? O simplemente vas de viaje, tu servidor viaja muchas veces y a veces pues yo me quedaba así como que no usaba el celular. Yo dije, no, pues no lo puedo usar porque pues me voy de viaje y pues hasta que llegue al hotel o a un lugar lo voy a conectar. Y durante el camino yo no usaba el celular, o incluso a veces yo lo apagaba. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a tener dónde conectarlo. Pero ahora con este power bank ya no es necesario. Ya puedo llevar mi power bank y bueno, incluso durante el día te lo pudieras llevar. Ya dependiendo cuál es tu trabajo, o a lo mejor si tu trabajo es estar en movimiento y a veces lo tienes que usar el celular, no sé, eres un vendedor, a lo mejor ocupas estar hablando tus contactos, o en mi caso, por ejemplo, yo soy mucho de ver multimedia en el celular, ver mucho multimedia, aprovecho lo más que puedo los tiempos libres y veo mucho multimedia, o a veces estoy en alguna empresa, y pues las empresas a veces, digo, no es que no te dejen ver o escuchar radio o televisión, pero en mi caso yo me dedico, aparte de ser maestro, también soy auditor. Entonces a veces aquellos que son auditores saben que pues a veces nos mandan a cualquier parte. Entonces pues un power bank me hace un gran par. Entonces, en conclusión, es un power bank marca Adata. Tiene dos entradas, dos cosas puedes conectar a la misma vez sin ningún problema. Tiene aquí la aplicación de encendido. Y bueno, su adaptador junto con el de tu celular, lo juntas, aproximadamente de 4 o 5 horas de carga, y esto te puede durar pues muchísimo tiempo, ¿no? Son más de 20.000 amperes, entonces pues sí es un buen, entonces no está nada mal. Pues ahora sí que está muy bien. Existen otros más pequeños, que a lo mejor muchos dirán que está muy grande, ¿no? Pero existen otros más pequeñitos, pero los amperes son menores, entonces tendrás que estarlo cargando cada rato, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el unboxing, un unboxing rápido. En Amazon lo pueden conseguir a un precio accesible. Hay otros más baratos que es entre comillas, pero los amperes serían muy pocos. Entonces un poquito de inversión no está nada mal. Digo, no está caro. Te los puedo asegurar, no pasa. Esto arriba de 400 no pasa. Entonces es prácticamente barato. No pasa más de 400 pesos. Claro, recuerden, busquen que sean ofertas, porque a veces, pues, a veces les sube, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí terminamos el unboxing. Y muchísimas gracias por ver el unboxing y nos vemos hasta otro unboxing. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cualquier duda o información, pues me dicen y les digo dónde lo adquirimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.